Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol. ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas está la felicidad. Menos mal que hay mucha gente, gente buena de verdad. Esos que tienen de todo y no han perdido la humildad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol. ¿De qué sirve la riqueza cuando no se tiene amor? ¿De qué sirve tener todo y vacío el corazón? Muchos miden los valores solo por lo material. Es mejor ser millonario en amor y en amistad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, Qué sorprendido que está. ¿Qué pasa? ¿Estaba esperando otra persona? ¿Qué hace acá, Laiza? ¿Cómo llegó? Atando cabos. Con Chichita no salía. Con la Bonsai tampoco. Con Cecilia tampoco. Conmigo menos. La única que me quedaba era la japonesa pechugona. ¿Dónde está la señora Yuri? Debe estar pegándose una ducha fría para sacarse el fuego y la calentura que le quedó esperándolo a usted. O me va a negar que lo estaba esperando. No es así. No, acá, no. Déjeme que le explique. No es así. Yo no puedo creer. Estoy decepcionada de usted. Laiza, no me diga eso, no me lo merezco. No quiero escucharlo. No sea así tan cruel conmigo. No soy menos que usted. ¿Y? No me contesta. ¿Qué quiere hacer conmigo, Cecilia? Yo, ¿sabe qué? Estuve pensando mucho en usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pensó? Y pensé que no es fácil lo que yo tengo para decirle, Roldán. Clan, 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 ¿qué hace? La calecita. ¿Eh? La calecita, ¿no? Porque usted se sube una calecita, da vuelta para decir las cosas. ¿Qué quiere? ¿Que saque la sortija? ¿Qué quiere? ¿Comprar un pirulín? ¿Qué quiere? No. Diga lo que tenga que decir, yo me la banco. Sí. Dígalo, no dé más vuelta. Dele. ¿Qué hizo con la señora Yuri? ¡Me sigue preguntando por ella! Le dije que le iba a contar todo al marido. Así que va a estar subida al primer tren bala rumbo a Japón. No deja de sorprenderme, Laiza, usted. Y no sabe todo lo que lo voy a sorprender todavía, Emilio. Pase. No. ¿Por qué no pasa? No. Nunca. No. Estuve pensando que lo nuestro fue un error. ¿De lo que es un error? ¿De qué está hablando usted? Lo del beso, ¿vio? Y... ¿Qué va a ser un error? Todo buenísimo el beso, ¿no? No. ¿No? No, sí. Ah. Lo que pasa es que no puede ser. Pero escúcheme, si nos besamos y le pasamos así lindo, ¿para algo fue o no? Sí, pero está mal. No puede pasar. Que no siga, ya sé, el contrato. ¿Eh? Me deja a mí. Yo la llamo a la señora Mercedes. Me hago cargo de todo. Ella no va a entender, va a ver que no va a entender, en serio. ¿Eh? No es por Mercedes ni por el contrato. Ah, no es por Mercedes, no. Por el contrato, por, no. ¿Por quién es? Es por mí. ¿Por usted? Sí. Por mí, porque mire, yo estuve pensando, ¿no? Y yo la verdad no estoy convencida de querer tener una relación con usted. ¿Me entiende, Roldán? ¿De lo qué? Hola. ¿Cómo va? Si me venís a romper las pelotas por lo que pasó con Omar, te puedo decir, ¿entendemos? ¿Qué? Ya hablé con tu nevecita, no me rompa las pelotas. Yo no vengo por nada de lo demás, vengo porque me enteré qué pasó y estoy preocupada por vos, nada más. No te preocupes por mí. Sí, me preocupo por vos porque sí, porque sos mi hermano, porque yo te quiero mucho, porque te quiero y no te veo bien. Yo estoy bien. No estás bien, Leo. Estoy bárbaro. No estás bien. ¿Y sabés qué? Yo te conozco, yo sé por qué hiciste esto. Vos hiciste esto porque no te bancás que Pilar, que la chica esa, te haya dejado. No me dejó, Pilar. Sí, te dejó. Fue y listo. No, Pilar te dejó, Leo. Te dejó. ¿Sabés por qué te dejó? Porque ella no se banca estar con un chico como vos. Así como sos. Aceptarte como sos.
No, no es que no se lo banca. Lo que pasa es que está muy presionada por la familia, por el padre, ¿entendés? Que quiere que se case con el enano podrido ese. Pibi, mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué llorás? Nada, no ¿cómo importa. Nada? ¿Cómo que no importa? No, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nada, pasa un pavadas. ¿Qué pavadas? Usted no llora por pavadas. Cuéntele a su padre, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos. Pasa que Facundo y Leo apostaron el auto de Leo en una carrera y ganó Facundo. ¿Ganó Facundo? Uh-huh. Me encantó. Me encantó. No seas así, papá. Vos no sabes lo que significa el auto para Leo. Es... Bueno, nadie lo mandó a apostar, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué llorás? ¿Por qué estás tan mal? Porque ellos me metieron en el medio, nada. Hicieron que yo esté involucrada en la situación y la verdad es que me sentí re mal. Por Facundo. Por Leo. A la velocidad que andan estos muchachos, por el amor de Dios, ¿eh? ¿Qué querés, la Fórmula 1? Escuchame, mi querido, ¿qué vas a hacer vos con el auto? ¿De Palmera? No, no, con el Fiat 600 de mi abuelito. Como primera medida, desinfectarlo. No, che, bien, no. Está muy bien, boludo. No, ¿ves? Mirá, hablando en serio. Piojo de tres. Hablando seguro. En serio, no, ya sé que tiene piojo, pero hablando en serio. El motor del pibe este, de Roldán, es un caño el motor que tiene adentro ese auto. El primero que voy a hacer con ese motor es mandárselo a mis mecánicos. ¿Para qué? ¿Cómo? Para que quiero ver qué hizo. Quiero ver que está tocado ese motor. Está, tocado está muy raro. Bien, muy bien. Andás, como dice el capo de Emilio. Andás, andás. Muy bien, tenés razón. Claro, hay que hacer eso. Claro, el pibe, viste, algo le hizo a ese motor. Yo cuando lo escuché por primera vez dije... Es más, te digo algo, sí, dedicación evidentemente tiene porque el pibe, el berreta este, se la pasaba metido de cabeza dentro del auto. Todo el día. Sí, todo lo que quiera, pero el motor explotó igual. Pero fue un error de manejo, ¿entendés? Totalmente. El pibe, el man no tiene idea. Digo, la muñeca la tengo yo. ¿Y si te ocurra devolver el auto al pibe ese? Porque ahí te mato. ¿Cómo se lo voy a devolver? No se lo voy a devolver, sino... Mira. Me voy a empeñar en refregárselo por la cara cada vez que pueda. Imbécil. Y yo le voy a demostrar a ese idiota que... Que un Roldán es mucho más importante que un Uriarte. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? Nada, que si el tarado ese quiere que la hija se case con un tipo de clase, yo me voy a convertir en un tipo de clase, ¿entendés? Pero Leo, vos tenés que ser como sos, vos no podés cambiar. Si sos lindo, si sos buena persona. No, yo estoy desperdiciado, María. Yo me tengo que esforzar más, ¿entendés? Y mi vida va a cambiar, ¿sabes? Y Pilar me va a venir a buscar de rodillas. Te lo puedo asegurar. Pili, vos no podés estar enganchado a un tipo de esa clase. Papá, vos no podés discriminar. No discrimino. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Nosotros tenemos otra cuna. Vos tenés otro origen, otra formación. ¿Está claro? Es verdad. Tengo otro origen, otra formación y otra educación. Pero estoy enamorada de Leo. Siéntame, Cecilia. Sabe que pienso yo que usted está confundida porque nosotros fuimos rápidos, por eso. Sí, en realidad, un poco porque fuimos rápidos y otro poco porque... ¿Sabe qué, Roldán? ¿Qué? Ya se lo dije yo. Nosotros somos muy distintos. Pero distinto es lo que es distinto. Que... ¿Por qué no probamos? ¿Qué perdemos con probar? Nada. ¿Podemos probar o no? No podemos probar. Porque nosotros tenemos vidas muy complicadas. No es fácil, ¿entiendes? Cecilia, ¿quién no tiene la vida complicada? Todo el mundo. Y no por eso la gente que anda todo el mundo anda por la vida solo, anda porque tiene complicaciones, no. Además, la verdura, bueno, siempre puede estar ordenada. Cada tanto una hojita, el sopi, se cae. A ver, yo le quiero hacer esta pregunta. Imagínese sus hijos. ¿Qué, ¿no? pasa? ¿Qué pueden pensar sus hijos si nosotros nos ponemos de novios? Imagínese eso. ¿Qué van a pensar si quieren lo mejor para mí? ¿Qué van a pensar? ¿Eh? ¿Y usted cree que yo soy lo mejor para usted? No. Pero Cecilia, si usted me hace feliz a mí, ellos van a pensar que usted es lo mejor para mí, sí. Usted no es alguien más para mí. Por supuesto que no. Por eso lo traje acá, para que me lo demuestre dándome todo su amor. Le voy a dar todo mi amor, se lo juro. Pero el nuestro es un amor distinto, Laisa. ¿Qué quiere decir con distinto? Es un amor con todas las letras. Es un amor puro que necesita tiempo. Porque usted es una mujer... Ay, pare que me está poniendo como manteca en sartén. Es que no digo más que la verdad. No digo más que la verdad. Es un amor con todas las letras. Amor. Amor, amor. Usted me está matando, Uri. Yo nunca pensé que usted me amaba de esta manera. No.
Es más que eso, mi vida. Es más, la amo como los que mejor amaron en el mundo. La amo más allá de todo. Más allá de esto, quiero ser la mujer más feliz del mundo, Laísa. No, pero pare, pare, pare. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que usted y yo nos vamos a concretar? Mi vida, vamos a concretar, pero a su tiempo, el amor necesita tiempo, 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 que decante solo. Esta no es la vida que yo tengo planificada para mí, ¿entiende? Usted no es lo que yo quiero para mí. Oray cantaba Gray, ahí vamos. Está bien, el que no encaja acá en la historia soy yo, claro. Usted lo que quiere terminar con esto, ¿no? Y va a ser lo mejor, sí. ¿Para quién va a ser lo mejor? Para los dos. Hable por usted, no hable por mí, ¿eh? Porque para mí terminar con usted va a ser lo peor que me pase en la vida. Laísa, cuando el corazón tiene deseo, la imaginación conserva ilusiones. ¿Me entiende? Ni medio, pero qué lindo suena. Parece poeta, es Pablo Neruda. Se me dio vuelta la bombacha puesta, odiarte. Soy poeta el mismo momento en que la vi. Cuando la vi, me di cuenta que había nacido. Laísa, la amo. Ay, yo soy suya, toda, de cuerpo entero, todo, todo, hasta mis tensiones son suyas. Le prometo que voy a hacer lo que usted quiera. Bien, vístase. Vístase, mi vida. Vaya, vístase. Ya nos dijimos todo lo que no teníamos que decir. Uy, hola, pa. ¿Qué hace, Hilda, hijita? ¡Epa! ¿Qué pasa con esa caripela? A ver, mira para allá, quiero ver la orejita. Pero la tenés roja como un samayón, la tenés, que... Pero vos te estuviste tocando ahí, vos te estuviste, conozco yo. ¿Qué pasa, Hilda? Larga, ¿qué pasa? Que era verdad, papi. ¿Qué, de lo que era verdad? La tía Jolly tiene un novio. ¿Qué, vos lo viste? No, no lo vi, pero la fui a buscar a lo de la Susi y esperé hasta que la otra me largó toda la verdad y me dijo que había salido con un chabón y yo le pregunté, ¿tiene novio? Y me dijo, sí, tiene novio. ¿Qué vamos a hacer ahora, pa? ¿Eh? No sé qué vamos a hacer, no sé, la bocha no me da más, Nietzsche. ¿De dónde venís vos, pa? ¿Eh? ¿De lo que? De... Dale, larga, ¿qué te pasa que tenés esa cara, vos? Nada, Hilda, nada. Y Chichi, mi amor, ¿te diste cuenta que me lo tenía que traer a mí al final? Ay, uy, se fue. Te juro que hasta ahora nadie había podido encontrar cuál era el problema. ¿No? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo escucho un auto ya, ¿viste? Y ya sé lo que necesita, ¿entendés? Ah. Lo miro un poquito y lo escucho. Con las mujeres me pasa lo mismo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Qué? Que nada, que es una mujer la escucho un poquitito, ¿viste? Y después la miro otro poquitito y la toco también un poquitito, ¿eh? Pero muy poquitito, así. Sí, así, 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 así. Me toco muy, muy despacito y yo ya sé lo que necesita, ¿sabes? ¿Vos sabés qué es lo que yo necesito? Yo sé lo que Chichita necesita. Señora Chichita. Señora. Amiguita, un brindis. Muy bien, adelante. Felicidades. Por el cabeza palmera. Cabeza palmera, cabeza de lecho. No está mal. El señor Leo Roldán. Brindar por la gilada. Sí, claro. Brindo por la gilada. Porque su único deseo en este momento debe ser tirarse adentro de un pozo y morirse, ¿no? Pobrecito. Se quiere matar. Se quiere matar. Yo tenía una espina. ¿Sabes cómo estaba? Tenía una vena acá. Yo no lo quería admitir, pero. Papera. Ahora, sí, man. Sí, estaba. Sí, estaba como loco. Ahora, claro. Ahora se dio todo como tenía que ser desde un principio, ¿entendés? A la que no vi muy contenta es a Pilar, ¿eh? Me parece que todo esto no le cayó muy bien. Mira, yo te voy a explicar una cosa. No tengo por qué, igual, pero te lo voy a explicar. Pilar está confundida. Simplemente confundida y está desconfundiéndose, ¿eh? Esto le sirvió un montón para desconfundirse. Y yo le voy a dar una mano muy importante. Un gran empujón hacia la desconfusión. Epa. Hacia la desconfusión. No le ofrecerás casamiento, me imagino. Ah, no.
Pero no andas muy lejos, ¿eh? Ah, bueno, brindemos con el novio, entonces. ¡Salud de vuelta! ¡Vamos, novio! ¡Vamos, novio querido! ¡Vamos! ¡Salute! ¡Salute! Que, por favor, yo puedo entender que me digas, no sé qué te gusta, pero de ahí que estás enamorada, ¿viste? Es otra cosa, ¿no? O sea, te puede gustar un poco, lo normal, pero no sé. No, papá, estoy enamorada de él. Me estoy dando cuenta que es así. No, lo que te enamora, no, lo que te enamora son, digamos, las diferencias. Pero esas diferencias, hija, con el tiempo te van a hacer sufrir muchísimo. Tienes que entender eso. A mí no me parece. No me parece que vaya a pasar eso. Pili, algo de experiencia tengo. ¿Eh? Es verdad, vos tenés tu experiencia. Pero yo quiero hacer la mía. Sí, pero yo soy tu padre y no voy a permitir de ninguna manera que nada ni nadie te hagan daño. Te tengo que proteger, te tengo que contener, Pili. Yo sé lo que es mejor para vos.